tenemos, fíjense, vamos a seguir. Tenemos muchos buenos invitados, como les decía desde el principio del programa. En este momento me acompaña una mujer que además es muy talentosa. Está de estreno. Fíjense, el pasado 3 de febrero vio la luz su nuevo trabajo llamado Mi Corazón. Aquí lo tengo, de hecho. Ella es Gina, pero todo mundo la llama realmente Madame Recamier. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. A ver, cuéntame, para empezar esto, ¿por qué Madame Recamier? Me llamo Gina Recamier. Ajá. Y Madame Recamier es una mujer que existió a finales del siglo XVIII en París y tenía una casa de citas y una vida como muy polémica. Y aparte es de mis antepasados, entonces me gustó como adaptar este concepto como vintage pop, porque en sí es bastante vintage mi música, entonces como que así se formó. O sea, ¿tú te pusiste a investigar y todo el rollo? Dijiste, sí, pues, en realidad me platicaron mucho mis tías y mi abuela como de la historia de Madame y alguna vez fui a París y vi un cuadro suyo en el Museo del Louvre y ahí dije, wow, qué chido que está como todavía permanece presente en la historia, ¿no? Y que dejó una huella. Entonces, todos queremos dejar huella, ¿no? De alguna manera. Es increíble eso, ¿no? Y que sí. Lo hayas adoptado de parte con una personalidad fuerte. Tuvo que haber tenido una personalidad muy fuerte. Claro. De alguna manera para causar tanta polémica. Y dicen, ¿no? Uh-huh. Que pues que hablen bien o mal, que siempre hablen. Sí. ¿No? Exacto. Algo le aportas a alguien. Conspiraba mucho así contra, bueno, en contra y a favor con políticos y escritores. Como que siempre estaba muy involucrada en eso. Yo no tanto, yo soy más hippie que ella. pero sí me llama mucho la atención y pues he aquí. Mi corazón. Tu corazón. Disco. ¿Tercer disco? Tercer disco. ¿Cómo vamos? Cuéntame. Bien, muy bien. Acaba de salir. ¿Cuánto tiempo te tardó en hacer esta tercera producción? 2 años estuve haciéndolo, desde que ya tenía algunas canciones hechas y seguía haciendo más. De hecho, la última del disco se llama Será la Luna y fue, la compuse el verano pasado y ya fue como de, esta también, así, ¿no? Vamos a meterla también. Fue una canción súper acústica y todo. Pero el disco en sí es como tal cual mi corazón, como que lo exprimí para hacer estas canciones y estar dedicándome full time a hacer este disco, estar en el estudio y con el productor y los músicos y como hacer un buen equipo para hacer un bonito trabajo musical independiente, mexicano. Entonces es como una alternativa para la gente que está buscando diferente música que escuchar a lo mismo que les ponen en la radio todos los días. Claro. He aquí. Y tú, ajá, exacto, eso que te iba a decir. ¿Y tú crees que es algo como diferente a lo que se pone en la radio todos los días? Bastante, pues es mi mundo, es como algo muy necio mío, entonces sí puedes encontrar cosas muy diferentes, pero es digerible a la vez porque siempre trato como de buscar la manera de que la gente mueva la cabeza cuando está escuchando la música. No, que se sienta como tranquilo, como relajado y en paz. Eso es un poco lo que nos proyecta, lo estamos escuchando de hecho de fondo. ¿Qué tan difícil ha sido esta trayectoria? O sea, dices 2 años para sacar el disco, ¿no? Porque es componer, inspirarte y luego toda la etapa de estar pegada al productor, como dijiste, ¿no? En el estudio. ¿Eres intensa de que te metes ahí a cuidar detalles? Soy súper intensa, pero también porque me gusta aprender y me gusta trabajar con gente que sabe más que yo y puedo yo como absorber trucos e ideas padres musicales y emplearlas después en pequeños trabajos que a veces me piden, porque no nada más vivo de Madame Recamier, también trabajo con Alex Sintek en su banda, o a veces me piden música para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Comerciales o películas, etcétera. Entonces siempre estoy tratando de como nutrir la creatividad y todo, y por eso siempre me clavo en eso, es como lo que más amo hacer, y desde que tengo 14 años estoy metida haciendo música, ¿no? Desde mi compu, siempre jugaba con una cosa, un programa que se llama Reason y jugaba a hacer mis beats electrónicos, etcétera. Entonces ahorita ya yo siento que es como, son etapas, mi vida ahora se está dividiendo por etapas de discos, así de, en esa etapa es cuando estaba el disco de Imagina y yo tenía esta. Uh-huh. Y así, y ahorita ya es como un fin de un ciclo y hasta dónde llegan mis conocimientos y mi creatividad, pero viene más. Entonces, pues no va a parar. No va a parar. Ajá. Y dices ahora que, y mencionabas que es como muy tuyo y es tu corazón, literal, que está aquí, ¿no? Entonces imagínate, si nosotros, los que no componemos, cuando escuchamos música y la adoptamos hacia nosotros, tenemos estos recuerdos y decimos, yo me acuerdo que cuando escuchaba esta de Madame Recamier, estaba pasando por esta situación y la ponía a todo volumen, ¿no? Ya sea para sufrirle a gusto o para salir del hoyo, ¿no? O sea, de alguna forma. Entonces ahora imagínate a alguien que lo está componiendo, pues claro, o sea, no puede parar porque es uno. Que es la esencia. Sí, y me gusta cuando llega gente y me dice, oye, tu canción
gracias a tu canción, no sé, o sea, seguí adelante en mi vida. El disco pasado hice una que se llama Luz Verde con Luis Humberto de Enjambre y esa canción le llegó a mucha gente y fue la primera como que abrió a que el público cantara en vez de que yo cantara en vivo. Entonces ya la gente empieza como a conocerte y abrirse más y hay más conexión en vivo. Y entonces este disco creo que tiene ese tipo de canciones también, como que pueden hacer que la gente se libere y como se exprese como quiera. Y creo que eso es importante para seguir creciendo, ¿no? Pues me encanta. Muchísimas gracias, Madame Regamier, que está con nosotros aquí gracias. En el Depa Amigas con Derechos. No me despido, nos vas a cantar en un ratito sí, más. Sí, les voy a cantar. Así que vamos a seguir con ella, platicando con ella. ¿Qué te relaja? ¿Qué es nuestro hashtag del día de hoy? Me relaja que la vez pasada dije una estupidez así. No fue una estupidez, hablábamos creo que era algo de la contaminación. No, estábamos hablando de la corrupción. De la corrupción. Y yo dije, es de corruptos escupir en la calle. Y es como, de, y no, de, eso está mal, Lina. Y yo, vamos a corte. Y yo así, sigo dormida, disculpen. Entonces, ¿qué te relaja? Me relaja llegar a mi casa, saber que ya me voy a dormir y hacer mi ritual de ponerme la pijama, lavarme la cara, ponerme crema. Eso me relaja. Delicioso. Muy bien, pues nosotros seguimos con más Madame Regamier aquí en el Depa Amigas con Derechos, así que ni se les ocurra moverse porque nos va a cantar en un ratitito.